Ahora voy a contar de una a cinco y me dices eso que estás imaginando o sintiendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estoy corriendo en la finca, pequeña, a pie descalzo. Llueve, está lloviendo. Corro por las zanjas, a pie descalzo. ¿Y estás contenta? Sí. ¿Te sientes alegría? Disfrútala. ¿Y con quién estás allí? Yo me veo sola. No veo a nadie más. Ahora, ve profunda. A otro momento en que te hayas sentido mal con alguien o contigo. ¿Ya estás allí? No sé, estoy... ¿Qué está sucediendo? Estoy en la finca. Estoy en la finca. Estoy grande. Como, ¿qué? 15. 16. Llega mi papá. Llega en el carro. Se reventaron unas pepas, semillas de mi papá. ¿Y por qué lloras? ¿Qué problema hay que las pepas hayan reventado? Porque nos pega por eso. Y a mí me pega más. No, no lo puedo creer. Quiero hablar con él. Permítele a Miguel que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Miguel, ¿es cierto lo que me está diciendo la niña? ¿Qué tiene que ver ella con la germinación de las semillas? Con el reventarse las pepas. ¿Ella acaso es la meteorología? ¿Ella acaso es el medio ambiente? Vamos, Miguel, ¿es cierto? Y si es cierto, ¿por qué le pegas a la niña? Si usted sabe que ella no hace semillas. Porque ella es grosera. Ah, no, no, no confunde una cosa con la otra. Primero usted me dijo que era por las semillas y ahora me dice que es grosera y usted buscó la excusa de las semillas para castigarla. Sí. ¿Así? Muy mal hecho. Muy mal hecho que sea manipulador. ¿Y por qué es grosera la niña? Porque contesta mal. Ah, entonces enséñale a contestar bien. Es que ella está aprendiendo. Ella no nació aprendida. ¿Quién es el encargado de educarla? No es usted. Entonces enséñele bien. ¿Por qué la va a castigar? Porque le enseñó mal. Eso es mal ejemplo. ¿Qué culpa tiene la niña de que usted le educó mal? Que las dañaron. Ni quién la dañó. O sea, que usted la educó bien y alguien la dañó. No, ella Entonces, no, las pepas.
las semillas. Por eso. ¿Y ella qué tiene que ver con semillas? Que ella es grosera con la mamá. Es grosera con la mamá. Pues quiero hablar un momento con la mamá. Matilde, ¿es cierto lo que está diciendo Miguel? ¿Que la niña es grosera contigo? No. Entonces, ¿de dónde sacó Miguel eso? Es que él es bravo. Ah, él es bravo. Y entonces se desquita con la niña. Mal hecho. Le dio muy duro. Sí. Sin culpa, sin causa, simplemente por sacarse la rabia que él tenía dentro. ¿Obró mal? Le dio muy duro. Obró mal. Quiero hablar con él. Miguel, Matilde dice que no es cierto, que ella no es grosera con ella. Por lo tanto, tú castigaste a la niña sin causa justa, y eso va contra el artículo 18 del Código de Protección a la Menor. Sí, en ese tiempo no existía. No importa, pero lo pueden crear. ¿Cuándo fue la primera vez? Una primera vez hubo. Y además, usted es un papá, usted no tiene que regirse por el artículo 18 de la protección a la menor. Usted como papá la tiene que proteger, cuidar. Y usted obró mal y lo sabe. ¿Entonces le pide perdón? Entonces pídale pues perdón a la niña. Hija, perdóname. Así me criaron a mí. Ah, entonces aprenda. O sea, usted aprendió lo mal. Me criaron mal, entonces yo también crío mal. No, aprenda la lección. Aprenda cómo no se deben hacer las cosas. Cómo no debe tratar a los hijos. Elvirita, le perdonamos eso y un poquito más. Entonces perdonémosle eso. Ah, retirémoslo. Retirémoslo. Fuera. Ahora en este espacio que quedó libre, coloca algo bonito, algo feliz, positivo. Puede ser una muñeca imaginaria grande que te guste. Me gusta la muñeca. Entonces puede ser un arco iris. Así. Entonces coloca un arco iris bien bonito. Y ahora con ese arco iris en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Estoy en Bogotá. Con Lelis. Estoy embarazada. Pero él dice que voy a tener un moncólico. ¿Y es que él es máquina de rayos X? ¿O es adivino? ¿O es pediatra? ¿De dónde sacó él eso? Solo me decía palabras. No, yo quiero hablar con él. Lelis, ¿es cierto que tú le dijiste eso? ¿Tú sabes cómo va a ser el bebé? Entonces, ¿por qué le dijiste eso? ¿Por qué no le dijiste va a ser un genio? ¿No? Dime una cosa, ¿tú eres amigo o eres enemigo de Elvira? Yo quiero saber. Tengo rabia con ella. Ah, tienes rabia con ella y aún así la embarazó. ¿Y por qué tienes rabia con ella? Porque ella tiene más que yo.
Ah, qué interesante. Entonces, ¿por qué no se consiguió una que tuviera menos? Fue usted el que la buscó, fue usted el que le propuso unión, fue usted el que se acostó con ella. Entonces, Que ya no hace lo que yo le digo. ay, mire, ¿es que usted acaso es el jefe? ¿Usted acaso es el capataz, el patrón? Ella lo aceptó a usted como compañero, pero en ningún momento ella se le entregó a usted. Yo, Elvira, ciudadana colombiana, me comprometo a ser propiedad de Lelis. ¿En qué documento figura eso? En ninguna parte. ¿O es que usted hace lo que ella diga? Tampoco, entonces, ¿están igual? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la rabia? La tiene usted adentro. Es usted el que la tiene que sacar. Si quiere, siga con ella 6 meses más. O si quiere, espere al gordo. El gordo. Espere al gordo. Él le saca eso. El gordo es el que maneja el horno de cremación. Y dentro de unos cuantos años él va a meterle lisa ya a tu cuerpo, todo arrugado. Enciende el gas. A los 10 minutos con una brocha barre esa ceniza que quedó ahí. Y ya todo terminó. Entonces, ¿le pides perdón? Entonces pídale perdón. Te he hecho mucho daño, mucho. Perdóname. Perdóname. Por todo el dolor causado. Elvira, perdonar no quiere decir estar de acuerdo con él, no. Son dos cosas distintas. Perdonar es un favor que le haces a Elvira, no a Lelis. Porque el sentimiento está en el corazón de Elvira. ¿Te lo retiramos? Entonces perdonemos eso. Perdona, 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 perdona. Fuera. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo feliz, bonito, positivo. Cuando nació Simón. Listo, entonces coloca a Simón. Y ahora con Simón en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Pequeña. Estoy pequeña. Estoy donde chofa mi madrastra. Llega diciembre. Todos los niños escriben un papel sus peticiones y a los niños les llega. A mí no me llega nada. Quiero hablar con Chofa. Chofa, ¿es cierto lo que la niña me está diciendo? Sí, es cierto. Explícame qué pasó. El papá no me daba. No, listo, Chofa. Déjame hablar un momento con Miguel. Miguel, explícame tú qué pasó con la niña. No había plata. Ah, no, entonces ya. Entendido. Entendido. Eran muchos hijos. No les podía dar regalo a ninguno. Tranquila,
Entonces explícale eso a la niña para que ella se tranquilice porque está muy triste. Chofa, ¿quieres abrazar a la niña? Anda, abraza. Cálmala. Acaba de llegar un vecino con una muñeca para la niña. A ver, démosle esta muñeca que le trajo un vecino. Vamos, ahí tienes tu muñeca. Qué tonto. Qué tonto. Ay. Ay, no. De muñeca tonta. Ay, qué cosa. El hecho es que estás feliz con tu muñeca. Pues sí. Qué rico que por lo menos te dieron un regalo. Ay, de por Dios, qué cosa. Chofa, antes de despedirnos, ¿qué consejo le quieres dar a Elvira? Que no sufra por bobadas, que son cosas materiales. Entonces grábale eso en la mente y en el corazón a Elvira. Ahora Elvira, ve profunda, muy profunda, a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Estoy en la 17 en Bogotá, con Caracas. Tengo el niño en la casa. Leli me trata mal, él es muy mujeriego, me deja todo el tiempo sola, todo el tiempo. Tengo mucho tiempo sin trabajar, él solo da para la comida, pero que los amigos coman y llega mucha gente, mete al uno, mete al otro, yo no puedo.
No tengo derecho a nada. Todo se lo compra el niño. Se preocupa porque los amigos coman. Yo mantengo encerrada. Y luego dices que yo soy prostituta. Él es el que está en la calle. Me dice bruta. Quiero hablar con él. Lelis, explícame que no entiendo. Escogiste para la mamá de tu hijo a una prostituta bruta. Hubieras podido conseguir una prostituta inteligente. Hubieras podido conseguir otra mujer fea, bonita. ¿Por qué escogiste una prostituta tonta para la mamá de tu hijo? Que no lo entiendo. No sé. No sabes, estabas borracho. Estabas drogado. Dime la verdad, Lely. ¿Cómo estabas? Y siempre quise esa familia. A la familia, listo. Pero es que estamos hablando de Elvira, no de la familia. La que quería estar con toda la familia. Entonces, ¿por qué escogiste a Elvira? ¿Que no me has contestado? Porque ella es bonita. Perfecto, estamos de acuerdo. Es una bonita prostituta tonta. ¿Por qué la escogiste como mamá de tu hijo? Porque me gusta. ¿Te gustan las prostitutas tontas? Ah, qué interesante. ¿Y tienes varias? O sea que Elvira es una más. ¿Y por qué escogiste una más como mamá de tu hijo? ¿O es que tienes más hijos por ahí? Ah, no, no hay nada que hablar. Ya. Ya. Ya entendí. Mi abuelo decía, ladrón juzga por su condición. Al ladrón le parece que los demás también son ladrones. Y como tú eres prostituto, porque lo acabas de reconocer, y posiblemente tonto, para gastar tu dinero en otros, darle el dinero al cantinero. Entonces ya entendí por qué juzgas a Elvira de prostituta tonta. Te estás viendo en un espejo. ¿Es inteligente? No, no es inteligente. Qué pena, pero con los actos demuestra que no. Si hubiera sido inteligente, entonces ¿por qué no consiguió una mujer decente, rica, para tener a su hijo? Yo quería esa. Ah, qué interesante, querías esa. Y esa es a la que ofendes diciéndole prostituta tonta. ¿Por qué la ofendes? Porque no puedo con ella. Ah, porque no puedes con ella. Y entonces para hacerla sentir mal, la ofendes con mentiras. Pues ya la acabas de reconocer. Déjame un momento con Elvira. Elvira, no hay nada más que hablar con Lelis. Lo acaba de reconocer. Que son mentiras. Que tú eres inteligente. Que tú eres linda. Y que no puede contigo. Ya, no hay nada más que hablar. Te retiramos ese sentimiento que te dio cuando él dijo esas tonterías mentirosas. Te retiremos eso. A un bagazo, poco caso, decía mi abuelo. Te retira eso. Retíralo. Retíralo. Y observemos qué fue lo que él puso para tu hijo. Un espermatozoide. Tú pusiste todo lo demás. La panza, el pecho, los brazos. Lo cargaste, lo mimaste, lo alimentaste. Pero yo, ya se fue uno primero. ¿Cómo se llama? Yo no sé. Se perdió, pero yo no lo quería. ¿No lo querías? Tenía rabia con él. ¿Y qué culpa tenía el bebé? Yo no sé. ¿No sabes qué culpa tenía el bebé? Sabiendo que el bebé se engendró fue aquí. No allá en ese espermatozoide. Pero no sé. Yo no lo quería. No sé. Pues vamos a hablar con él a ver si te perdona. No lo quería. Sí, pero era tu bebé, era tu hijo. Y le quitaste la vida. Yo no. Él se fue solo. Ah, bueno. Entonces agradezcamos que se fue solo.
Y vamos a hablar con él, que él tiene se miedo. paró solo. Pero desde que quedé embarazada de él, mi organismo no lo quiso. ¿El organismo? Sí, usted me reconoció que fue usted. Yo no. No, yo vamos no a le hablar he hecho con el nada. Bebé. Usted me dijo yo no lo quería. No. Pues eso. Y el bebé posiblemente sintió ese rechazo. Vamos a preguntarle si te perdona. Pregúntale si iba a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. José Francisco, como el abuelo. José Francisco. Perfecto. Pregúntale qué te venía a enseñar. No sé. Ya lo sabes. ¿Puedo saber yo qué te venía a enseñar él? Solo necesitaba a ella. Perfecto. Yo quiero hablar con José Francisco. José Francisco, ¿perdona a tu mamá por haberte rechazado? Sí, la perdonas. ¿Qué consejo le das hoy a tu mamá? Tiene que amar a Simón. Tiene que amar a Simón. Perfecto. José Francisco, aquí está Simón, tu hermanito. ¿Qué le quieres decir? Que disfrute de la mamá. Que disfrute a la mamá. Yo no lo pude hacer. Yo no lo pude hacer. Te voy a hacer otra pregunta, José Francisco. ¿Eres el abuelo? ¿Volviste como nieto? No. No. ¿Estás ya en la luz? Soy Simón. Ahora soy Simón. Ah, qué interesante. El hermano. O sea que volviste otra vez como Simón. Y por eso le dice a tu mamá que lo quiera. No, el hermano de ella. Ahora yo sí entiendo. Ahora eres el hermano de Elvira. Fuiste el hermano de Elvira. Listo, entonces me mataron. Fuiste el hermano de Elvira y regresaste como José Francisco. Ella tenía rabia conmigo. Ella tenía rabia conmigo. Explícanos todo eso. Ay, a mí me decapitaron. Perfecto. Pero ella tenía rabia conmigo. Mucha rabia. Porque siempre fui fuerte. Ajá. Pero hice cosas indebidas. Y morí. Perfecto. Y luego regresaste como hijo de Elvira. Y te fuiste pronto. Sí. Muy bien, yo ya entendí. Ella lo quiso. Entonces, ¿qué mensaje le quieres dar a tu hermana y al mismo tiempo mamá? Ay.
Que me perdone por las rabias. Que me perdone por no haber hecho las cosas bien. Perfecto. Que no fui la imagen que ella quería. Porque fallé. ¿Estabas aprendiendo? Nadie nació aprendido. Ya eso quedó claro. Le fallé a todos. En la próxima prométame que no les falla. En la siguiente vida. ¿Prometido? Bueno, Simón. José Francisco, me despido de ti para que sigas tu camino en la luz. Vete en paz. Pero antes de irte te pregunto, ¿qué más le causaste a tu hermana, consciente o inconscientemente? Las rabias. ¿Rabias? ¿Dolores también? Perfecto. Entonces déjame un momento con Elvira. Elvira, ¿le perdona a tu hermano que te haya causado rabias y dolores en el cuerpo? Sí. Entonces perdónalo para que él siga su camino. Pobrecito. Bueno, Simón, vete en paz. Lleva todas las energías que tengas en este cuerpo, llévalas. Vete a la luz. ¿Perdonaste a los que te mataron? Sí. Listo, entonces vete en paz. Estoy bien. Ahora Elvira coloca mucha luz donde estaba Simón José Francisco. Y ahora con esa luz vuelve a percibir espiritualmente todo tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. ¿Espiritualmente blanco o hay algo oscuro? No. Perfecto. Ahora ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Qué está sucediendo? Mamá me pega muy duro. Mi mamá me pega muy duro. ¿Por qué te está pegando? Porque coge rabia conmigo. Dice que soy igual a mi papá. Voy a hablar con ella. Matilde, ¿quién escogió a Miguel? Yo. Tú lo escogiste. Si lo escogiste fue porque te gustó. Es que eso es de sentido común, es de lógica. Por lo tanto, tu hija te gusta porque se parece a él. ¿De acuerdo? A mí me enseñaron que si A es igual a B y B es igual a C, es porque C es igual a A. Eso es de lógica. Entonces, si la niña se parece a Miguel, si tú escogiste a Miguel, si Miguel te gusta, ¿por qué le pegas a la niña?
Él es humillante. Él es humillante. ¿Quién lo escogió así? Yo, por pobreza. Por pobreza, o sea que él tenía dinero. Listo, hasta ahí vamos bien, tú lo escogiste. O sea que tu hija también tiene dinero. No. Entonces, ¿por qué dices que tu hija es humillante? Tiene el genio de su padre. Ah, no, usted empezó hablando del dinero y ya va en el genio. No, usted está confundiendo dos cosas que no son. Usted está confundiendo amnesia con magnesia y son distintas. Amnesia es que a usted se le olvidó tomarse la magnesia, que es un purgante. Eso es distinto. Entonces, conclusión, ¿quiere que la niña la perdone por no saber de purgantes? Uh-huh. ¿Usted qué va a saber de purgantes? Elvirita, ¿perdonamos a tu mamá por no saber de purgantes? Sí. ¿Ella qué va a saber de eso? Entonces, perdonémosla. Perdónala. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Algo feliz, algo positivo. ¿Qué pusiste? Una muñequita que me regaló el agrónomo. Ah, qué rico, entonces ya tienes dos con la que te dio el vecino. La mía más bonita. La mía más bonita que la de mi hermana y ella se pone triste por eso. Pero la mía es linda. Ah, es que bonito. ¿Y la que te dio el vecino el otro día, cómo te parece? Ridícula. Es una muñeca ridícula. ¿Por qué? Uy. ¿Qué tiene? Pero es grande. Ay, qué ridículo. No, la que me dio el agrónomo es linda. Ah, bueno, guarda sus dos muñecas. La otra no es fea. No importa, pero bueno. Es que los feitos también tenemos derecho a vivir. ¿Quién dijo que solamente los lindos? Pues sí. Entonces disfruta tu muñeca. Ahora con tu par de muñecas en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué encontraste? Estoy pequeña, pero yo miro a mi mamá. Miro a mis hermanos chiquitos. Pero yo no quiero ninguno de esos. Uy, quiero ninguno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo nací en un lugar equivocado. ¿Y es que dónde venías? Yo no sé. Vamos allá, vamos a tu vida anterior. Tengo curiosidad por saber cómo eras y de dónde venías. Describe cómo era. Delgada. Alta. Bonita. Tengo muchas cosas en la cabeza.
Tengo muchas mujeres que están arrodilladas al lado mío. Hay muchas. ¿Qué nacionalidad tienes? Hay un, no sé, es que hay un castillo grande, muy grande, y yo soy el centro. ¿Eres rica? Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Qué idioma hablas allí? No sé. Habla un poquito en tu idioma. Yo quiero darme cuenta cómo es. Es que no habla, no está hablando. ¿Alguna cosa que le hables a tus sirvientes? Habla con ellos en tu idioma. No sé. Es que yo me veo de pie. Ajá. Con un poco de cosas que cuelgan en mi frente. Son bonitas, muy lindas. Cuelgan, cuelgan, cuelgan. Y veo, no sé, estoy como en una silla. Yo no sé, ahí como que soy la reina. Bueno, háblale a tus súbditos. Que está aquí ya está parada, no habla. ¿La época es vieja o reciente? No, muy vieja. Época muy vieja. Muy vieja. ¿Dónde vives? Israel. Pero yo soy una diosa. Es una diosa que se pudre como todos los seres humanos. Una diosa que se llena de gusanos. Pero no importa, eres una diosa. Pues sí, soy una diosa. ¿Y tratas bien a tus sirvientes? Sí. Entonces vamos un poquito adelante en esa vida. Avanza en el tiempo a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? Pues no sé. ¿Qué está sucediendo? Sí. Empiezo a correr para abajo, para un túnel. Empiezo a correr por un túnel. ¿Qué está sucediendo que corres? Es que van a quitar el trono. Me lo van a quitar. Pues ya lo disfrutaste un tiempo.
Ellas van detrás, todos van detrás de mí. Me acompañan ellas. Yo corro para abajo del castillo. A esconderme. Observa si te encuentras. Estoy en la oscuridad. Tengo miedo. ¿Tienes miedo de que aparezca alguien? Sí. Qué interesante. Acabo de entender por qué Elvira en la vida actual tenía miedo a la oscuridad y tenía miedo que apareciera alguien. Ya entendimos. Observa si mueres ahí. Yo ya encontré lo que buscaba. Que me interesaba ver Elvira en la vida actual. Y ya lo entendí. Observa si mueres ahí. Estoy ahí escondida. Perfecto, avanza un poco a ver si te encuentran. ¿Te encontraron? No. No te encontraron. Estoy temblando de miedo, arrodillada. Eso veo. Estoy agachada. Ajá. Estoy asustada. Ahora tengo curiosidad por saber si mueres a consecuencia de ese susto o el tiempo que permaneciste allí escondida. Porque lógico, si estás escondida y sales, te pueden encontrar. Pero no te preocupes que eso es un cuerpo, eso es un estuche. Tú eres espíritu. ¿Mueres ahí? Listo, ya. Lo que terminó fue un cuerpo. ¿Te vas a poner a llorar por un cuerpo alimento de gusano? Estoy muriendo de hambre. Eso veo. Y de soledad. Ajá, perfecto. Despréndete ya de ese cuerpo, no sigas más ahí. Igual lo tienes que soltar. Aprende a soltar. Qué interesante. Acabo de entender por qué Elvira tenía miedo a soltar. Vamos, suelta eso, no lo retengas más. Eso es un cuerpo, huesos. O se quiere llevar ese esqueleto. Ah, bueno, eso no lo puede llevar. Entonces suéltelo ahí de una vez. No pierda más tiempo. Suelte, suelte. Váyase para la luz. Suelte ya ese castillo que otro lo necesita. Temporal. Eso era prestado todo. Todo era mío. No, tuyo. ¿Y por qué no se lo puede llevar? ¿Porque no era suyo? Es que no nos podemos llevar nada de aquí de la tierra. Venimos los estudiantes a aprender, pero no nos podemos llevar nada del colegio. ¿Qué tal que en los colegios actuales los estudiantes se pudieran llevar pedazos del colegio? ¿Cómo terminaría el colegio? ¿Vuelto ruinas? No, usted no puede llevar nada. Todo eso fueron herramientas para su aprendizaje. No vaya así de una vez, no pierda más tiempo. Rapidito que la luz la está esperando.
toca dejar todo. Eso no es suyo, eso era prestado. Ay, las mujeres, ¿por te cogieron? Ellas también tenían que cumplir unas tareas de aprendizaje, también eran espíritus. Los espíritus a usted no le pertenecen ni a nadie. Bueno, suelte pues. A la luz. ¿Ya? Sí. A ver si ve. Todo eso era ajeno. Todo eso pertenecía a Pachamama, a Gaia, a la Tierra, a Urantia. ¿Ya está en la luz? Ahora desde la luz, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos qué debías aprender allí. Ay, que no tenemos nada. No somos dueños de nada. ¿Estamos de acuerdo? Nada. Todo es prestado. Todo se quedó. Y se va a seguir quedando, a pesar de que muchos crean que eso les pertenece. ¿Qué consejo le envías a Elvira en la vida actual? Que no se apegue a nada ni a nadie. Entonces libérala, suéltala. Que sea la Elvira más libre, más feliz, más suelta de todas las Elviras. ¿Listo? Sí. ¿Y qué consejo le envías al hijo de Elvira que está aquí con nosotros? A Simón Andrés. Sé feliz y busca tu objetivo. Sé feliz y busca tu objetivo. Lucha por lo que quieras. Lucha por lo que quieras. En la vida todo es pequeño. En la vida todo es pequeño. No dejes que nada ni nadie se convierta en tu piedra. Todo está en tu cabeza. Lo que quieras, lo serás. Perfecto. Ahora voy a leer lo que yo escribí. Ay. Con Elvira, a ver qué le aconsejas. Miedos. ¿Me ayudas a retirárselos todos? Entonces todos completos, retirárselos. Con una escoba, barre toda esa basura emocional. Ya entendimos de dónde venía el miedo a la oscuridad. Ya entendimos de dónde venía el miedo a soltar. Entonces retírale todo eso. ¿Listo? Punto 2, migraña. ¿Qué estaba causando en ella los dolores de cabeza? La ahorcaron. En una vida anterior la ahorcaron. ¿En esa vida era hombre o mujer? No sé. Bueno, ya me cortaron la cabeza. Me ahorcaron y cortaron la cabeza. Se la amarraron a un caballo. Amarraron de un caballo y cortaron la cabeza. Bueno, ya eso pasó. Retírale ese dolor. Ya sabemos de dónde venía. Se lo retiras completo y le damos un poquito de recuerdo. Le
Me amarraron la garganta. Tú ya, ya. Llévatelo. Le amarraron la garganta. Y la desprendieron. Pero ya eso terminó, eso era un cuerpo. Pero sufrió por eso, muy horrible. Pero ya pasó. ¿Se va a quedar con eso cuántas generaciones? ¿Cuántas vidas? No cierre ese capítulo de una vez. ¿Perdonamos a los que hicieron eso? Ay, sí. Entonces perdónalos a todos. Y ahora retire esos malestares, esas molestias del cuerpo de Elvira. Completamente. Barre eso con una escoba. Limpia lo que haya que limpiar, retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. La columna. ¿También tuvo que ver eso con la columna? Claro, es que amarrada ese caballo. A ella no. Era él. No es ella. Es un hombre. O sea, en esa vida eras hombre. Sí. Perfecto. Joven. Está joven. Tiene 30 años. ¿En qué país vivías? No sé, veo hombres con caballos y con muchas cosas. Era como época de guerra. ¿Época vieja? Sí. Pero ella iba en contra de las leyes. Bueno, ya eso terminó. Cierra ese capítulo. Entonces ciérralo y perdona a los que haya que perdonar. Y retira todos esos dolores que veo que tuvieron que ver con los codos, con las rodillas, con la columna, la espalda, todo eso. Todas esas magulladuras. El pecho. Toca. Retira todo eso. Todos los dolores de ese cuerpo. Que Elvira quedó ahí como nueva. Estaba revolcada. Él se revolcó. Perfecto. Entonces que Elvira quede nueva hoy. Aplícale el bálsamo mágico sanador por todas partes. Que quede bien embalsameada con eso. Embalsameada. Sí, embalsa por los elementos con que hicieron ese bálsamo. Y miada porque la vas a untar por todas partes con eso. Ya. Qué bien. Embalsameada. Este está mejor. Ay. ¿Listo? Vamos entonces al punto siguiente. Herpes en la zona lumbar. ¿Cuál era la causa? El miedo. Entonces retíraselo. Retira el miedo y retírale el herpes. Y raspadura en ese lado. Se raspó toda la cadera. Claro, arrastrada por un cabello. O por un caballo, porque cada uno lo pronuncia como quiera. Entonces retírale todo eso. Aplícale el bálsamo mágico sanador de herpes. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. Me puso una plasta ahí. Claro. Una plasta. Maravilloso. Que quede bien embalsameada.
¿Listo? Vamos a otro punto. Dolores en los hombros, las rodillas, en el cuerpo, pero ya sabemos cuál era la causa. Entonces retíralos todos, completos. Miedo a la oscuridad, pensando que se va a aparecer alguien. Ya también sabemos el origen. Retíralo completo. Pensamientos negativos. Me armaba películas de terror. Temor a quedarme sin nada. Ya también sabemos dónde se originó. Entonces lo retiras. Completo. Out. Fuera. Ansiedad por el dinero. Ya sabemos también dónde viene. Retíralo. De niña pensaba por qué nací con familia pobre. Pues ya lo sabes. Entonces retira también eso. Me costaba terminar tareas. ¿Cuál era la causa? No sé. Entonces programamos que a partir de hoy vas a terminar las tareas que puedas terminar. Las que puedas, porque las que no puedas no las termine. ¿Listo? Programado. Me comía las uñas. ¿Cuál era la causa? Miedo. Pues ya sabemos cuál es el origen. Retiramos los miedos, retirado el comer de las uñas. ¿Lo retiras? Sí. Retirado. Mantenía rabias con seres queridos. ¿Cuál era la causa? Mi papá y mi mamá. Listo. ¿Lo retiramos? Retirados. Miedo a la crítica. ¿Dónde se originó? En mi reino yo no podía hacer nada malo. Perfecto, entonces retiremos también ese miedo. Fuera. Mantenía cansancio todo el tiempo. ¿Cuál era la causa? Se pegan espíritus muchos encima. Entonces, ¿cómo corregimos eso? ¿Los envías a todos a la luz? Se me pegan. Pues vienen a buscar ayuda, eso es todo. Entonces los ayudas, los encaminas a la luz. Entonces encamínalos a la luz. Último punto. Ya con este terminamos. Corta visión. Entonces ponemos visión larga, donde estaba la visión corta. Ay, ¿cómo vas? Entonces coloca visión larga. Y ahora sí, quería ser cantante. Pues vamos a terminar con una canción. Y cuando termine la canción, abre los ojos muy feliz, más feliz que una lombriz, emocionadamente alegre, positivamente positiva. Entonces, vamos a terminar ya con esa canción y vas a regresar inmensamente contenta, poderosamente alegre al terminar la canción. Ya puedes comenzar. Uy. Carmen querida, tierra de amores, hay luz y ensueño bajo tu cielo. La primavera siempre en tu suelo, bajo tu sol lleno de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu sembra los lagos rojos. Toda la fiebre de tu montaña la lleva en ella dentro los ojos. A ver, te recibo la muñeca. Ay, Dios mío, bendito. ¿Cómo te sientes? Ay. Hola.
Hola. ¿Qué recuerdas? Muchas cosas. ¿Y cómo te sientes? Muchas cosas. Ay. Se cansa uno, ¿sabes? Cansa. ¿Qué recuerdas de tu niñez? Que corría en la lluvia. Ajá. Daba vueltas y corría y corría. ¿Fue una niñez bonita? Sí. ¿Qué te regaló un vecino? Una muñeca ridícula. Ay, qué horror. Qué horror. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Bueno, la pregunta que le hago a todas las que tienen muñecas. ¿Permites compartir la experiencia? Pero me pone nubecita en la cara. Le pongo nubecitas en la cara. Listo. Entonces suspendemos ya esta grabación. Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019. Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía. Acabamos de terminar una terapia muy bonita que ya van a ver ustedes su desarrollo. Hoy es el día de clausura. Es un grupo muy bonito que se ha formado y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos, a que sigan en YouTube todos los videos, que le den like y Aurelio va a estar en España, va a estar en Francia y Dinamarca. En Dinamarca. Posteriormente, en octubre, va a estar nuevamente en Ciudad de México impartiendo cursos y terapias, y en Chicago también en octubre. Para información, llamar al personal de contacto, en este caso yo, Erika Ortiz, estoy encargada de México y Estados Unidos. Se pueden contactar al 0052 984-214-1492. En España, Jorge Puyana. En Colombia y en otros países encontrarán los datos en nuestro sitio aureliomejia.com. También pueden ver videos de terapias en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada. Mañana es de otro lugar del mundo.